Mi nombre es Luis Lino, yo soy el director del Centro Innovo, tengo la gracia y el honor de dirigirlo. Somos el Centro de Innovación, Transferencia y Emprendimiento de la Universidad de Santiago de Chile. Y saludamos a todos ustedes, damas y caballeros, y a nuestras autoridades. Don Pedro Palominos, prorrector de la universidad. Don Oscar Busto, vicerrector de Innovación, Desarrollo e Investigación, Desarrollo e Innovación de la universidad. Don Inti Núñez, representante de Corfo, por ahí está el Inti, muchas gracias por venir. Está don Alberto Sfeir, director del Centro Innovo. Está Eduardo Nacer, también director del Centro Innovo. Está el presidente del Colegio Ingeniero, ¿cómo está el presidente? Muy bien. Está el representante del Comité de Emprendimiento e Innovación del Colegio Ingeniero. Y nuestros homenajeados que lo van a ir conociendo en virtud de la noche. Nosotros, siendo una universidad pública, tenemos un directorio como centro, y de ese directorio hay cuatro empresarios que están acá y dos representantes de las universidades que también están acá. Ese directorio son los que a mí me van pegando cada mes, cada dos meses, en virtud del desarrollo del centro. Y tenemos un vigor empresarial gracias a ellos, en realidad. Tenemos el motivo de este evento, estimados damas y caballeros, es celebrar nuestro noveno año, identificando algunos logros de estos nueve años. El primer logro es que ya nos están identificando al centro, tanto internamente, que es un logro, y externamente en el país y también en la región, como con nuestra vocación de apoyo y fomento a esos emprendimientos difíciles, complejos, que son los emprendimientos que basan su propuesta de valor con soluciones científicas y tecnológicas. Entonces, el primer logro es que ya nos están identificando con esa vocación, la cual agradecemos y ojalá vayamos difundiéndola. Otro logro es que algunos de nuestros incubados del principio quizás no están hoy día en el emprendimiento, propusieron en la incubadora, pero están en otras cosas y mucho más significativas, con laboratorios, por ejemplo, la Anita y el Daniel, como el Jaime González, que estuvo en nuestra incubadora y está en Valparaíso ahora con un cowork dando dinamismo al ecosistema de Valparaíso, y así muchos otros más, y eso también para nosotros es un logro. Quizás no representaron ventas para nuestra incubadora, ni esos proyectos exitosos que toda incubadora anda buscando, pero sus logros en el ecosistema, nosotros estamos muy alegres de ser un poquito un grano de arena a haber puesto en ellos. Otro logro es la consolidación de nuestro modelo de negocio en la incubadora. El centro hace muchas otras cosas más que incubar, pero es la incubadora la que le da el vigor al centro y tenemos que cobrar. ¿Cómo cobra una incubadora? Si lo que damos nosotros son intangibles, si no hacemos una administración de dinero, que es de Corfo, la cual nos pasa a nosotros, nosotros la pasamos a ellos, tratamos de ayudarlos y apoyarlos. Pero ahora nuestro modelo de negocio, novena versión, ya estamos cobrando y nos están pagando. Y eso para nosotros es una muestra de madurez. Llevamos solamente 7 años incubando, nada más. Estamos orgullosos también de que hoy día lanzamos nuestra segunda versión del programa From Lab to Market, que es para apoyarlo a ustedes que están con ganas de transformar el mundo en virtud de negocios donde transfieran propuestas de valor para aumentar la calidad de vida de nosotros. Y con ello movilizamos y apoyamos la generación de nuevas empresas sofisticadas para Chile y el mundo. Otro logro son los vínculos que hemos generado nacional e internacionalmente. Este acto es una vinculación hecha hace 5 años con el Colegio Ingeniero. Y así tenemos vinculaciones añosas con otras instituciones importantes nacional e internacional. Hemos ido desarrollando una comunidad de emprendedores científicos y tecnológicos. Porque uno dice, son pocos. No, son varios. Hay que juntarlos, hay que buscarlos y juntarlos. Y como último logro muy importante es que hemos demostrado, hemos podido hacerle útil a nuestra universidad para ir desarrollando los temas de emprendimiento e innovación interno y poder ir apoyando los emprendedores, los emprendimientos y innovaciones de nuestros alumnos, de pre y posgrado. Pero además tenemos desafíos. Y el primer desafío es que nos conozcan más. Nuestra oferta de lo que sabemos hacer, que es la gestión de emprendimiento e innovación. También tenemos que aumentar la venta de nuestros incubados. Porque si tenemos incubados que no venden, eso quiere decir que el mercado no les gusta lo que están entregando. Entonces, una manera de medir que lo que estamos haciendo nosotros como apoyo
y el negocio que tiene ese emprendedor entre manos, tiene asidero comercial en la venta. Si no vende, entonces el mercado no reacciona. Entonces, uno de los desafíos es ir aumentando cada vez más las ventas de nuestros incubados por medio del apoyo, el contacto con redes comerciales y otras cosas más. Otro desafío es nuestro posicionamiento, porque de alguna manera siempre hemos sido bajo perfil. No nos gusta mucho la sobreimagen, pero vamos a tener que entregarnos nomás. Vamos a tener que entregar a las pantallas de las cámaras, vamos a tener que salir en la tele, vamos a tener que salir en la radio. Ya tenemos un programa todos los martes a las 8 de la noche en la Radio Universidad de Santiago, todos los martes a las 8, se llama Sonido Emprende. Estamos empezando por ahí. Ese es un desafío que tenemos como centro. También tenemos que aumentar nuestras redes. Redes, que es uno de los intangibles más preciados por nuestro incubado. Redes de contacto. Ese es un desafío para nuestro centro y para nuestra universidad. Y además, el otro desafío es que el próximo año cumplimos 10 años. Y el desafío es, de aquí al próximo año, saber qué vamos a hacer el 2026. Y ese es otro desafío, porque eso genera conversaciones internas y también externas. Así que esos son nuestros desafíos como centro, y por eso hoy día estamos celebrando 9 años. Y esta celebración la queremos hacer premiando. No queremos premiarnos nosotros mismos ni hablar de nosotros, sino que queremos celebrar premiando. Pero no premiando a cualquiera, sino que premiando la capacidad emprendedora. Homenajeando a 3 personas, una mujer y 2 hombres, quienes hacen palpable la emoción de cambiar el mundo emprendiendo. Se palpa cuando ustedes los van a ver exponiendo, o cuando conversen después en el networking como de afuera, uno palpa ahí, chuta, se puede. Bueno, a esas personas las vamos a premiar y vamos a hacer que expresen su historia de emprendimiento frente a ustedes. Y así queremos celebrar nuestros 9 años. Y además, lo hacen siendo felices en la acción, que es lo más entretenido. Son felices haciendo este cambio, esta transformación. Y yo creo que todos los emprendedores presentes también son felices haciéndolo. Y si no son felices haciéndolo, déjenlo entonces. Porque ¿para qué estamos en el mundo si no es para ser felices? Y sigue emprendiendo en una empresa científico-tecnológica para ayudar a aumentar la calidad de vida de los demás seres humanos, ¿por qué no? ¿Estamos de acuerdo ustedes que emprender es transformar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bien, esos son los emprendedores. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y nosotros como Innuvo creemos que innovar desde la ciencia y la tecnología es generar nuevas empresas sofisticadas. Y hay una manera de hacerlo, y por eso la Universidad de Santiago se concentra en hacer esto. No nos va bien el tiro. Son proyectos de largo plazo. No vendemos los primeros 6 meses, pero estamos convencidos de hacerlo. ¿Por qué? Porque el emprendimiento de base científica y tecnológica es transformación país. Y tal como dice el eslogan de nuestra universidad, formamos personas, transformamos país, nosotros incubamos personas con negocios de base científica y tecnológica para lo mismo, para transformar país. Ahora pasamos a los premios, a la celebración, del cómo queremos celebrar. Nuestra vocación de vinculación, porque no hay que desconocer que nos cuesta vincularnos, entonces tenemos una vocación para hacerlo, tratar de que nuestra universidad, nuestro centro, se vaya vinculando con el tejido industrial de nuestro país. Pero esa vocación ha hecho que con el Colegio de Ingenieros hayamos firmado un acuerdo hace 5 años y hemos desarrollado mucha actividad y no hemos parado. Han cambiado director y hemos seguido. Ha cambiado el presidente, hemos seguido. El presidente sigue al lado de nosotros apoyándonos. Y con ellos hemos querido celebrar y premiar a un colegiado de ese colegio. Hay muchos, yo soy colegiado también, hay muchos creadores, creativos, emprendedores, empresarios, pero hay uno que se ha destacado. Se ha destacado, discúlpenme, el Colegio de Ingenieros tiene un comité de emprendimiento e innovación y además hoy día se está dedicando a generar un observatorio del emprendimiento y la innovación en la ingeniería chilena. O sea, está avanzando en el tema también el colegio, lo cual aplaudimos mucho y felicitamos, presidente. Dentro del colegio hay muchos emprendedores e innovadores, pero se ha destacado uno hoy día por sus startups y sus premios. Queremos invitar al presidente del Colegio de Ingenieros, don Christian Hermansen, por favor, al escenario, para entregar entregar desde el Colegio de Ingenieros y el Centro de Innovación de la Universidad de Santiago el premio del Espíritu Emprendedor al ingeniero civil industrial, don Diego Stevens. Por favor, Diego, adelante. Sí,
Para la foto, por favor. Eso. Muy bien. Presidente, por favor, tome asiento. Por favor, Diego, te invito a... Nosotros tenemos una cartera de incubados, de los más diversos tipos de negocios. De ahí vamos a ir descubriendo y afuera van a poder conversar y descubrir algunos de nuestros incubados. Todos son científicos tecnológicos, desarrollan una tecnología o ven soluciones científicas y tratan de aplicarla en virtud de un proyecto, de un negocio. Tenemos, por ejemplo, Diagnochip. Aquí tenemos la pareja emprendedora que van a ser capaces de cambiar el tiempo de un análisis que te puede salvar la vida si es que tiene una infección urinaria. Conversen con ellos, por ahí está Mario y Sara, de un examen que puede durar 15 días, ellos los están trabajando a 4 y lo están haciendo más barato además. Roma, que vamos a ver los detalles, ha sido capaz de aumentar el 26% el rendimiento académico de un colegio, difícil. Ha sido capaz con su tecnología de aumentar el rendimiento. Ambiotech, por ejemplo, que hay una investigadora que quiso salir de su círculo de comodidad y meterse en esto de hacer negocios desde la ciencia, y lo está logrando. Estamos tratando de ayudarla de esta complejidad que significa pensar en negocio. Y también está presente la Anita, el auto eléctrico que hoy día todos los conocemos porque ha tenido un impacto maravilloso. Ellos, por ejemplo, al principio, cuando estaban con esta idea de negocio, de hacer cosas, le decían, pero vender auto eléctrico de Chile, están locos. Y nosotros dijimos, oye, no es malo, a lo mejor no vamos a ser exportadores de auto eléctrico, pero en el camino algo va a pasar. Y chiquillos, la están haciendo. Anita, así que felicidades porque la están haciendo. Ahora tiene un CIDI, un centro. ¿Ah? De eso se trata para nosotros incubar, de confiar, de arriesgar también con ustedes. Pero de toda esa lista de emprendimiento, hay una manera de saber si es que le está yendo bien o no, y son las ventas. Y hoy día vamos a premiar al que más ha vendido durante el año 2000, noviembre 2014, noviembre 2015. Para eso llamamos a Inti Núñez, gerente de emprendimiento de la Corfo, para que le haga entrega al incubado del año, al señor Luis Gringa de la empresa Roma. Por favor, adelante. Perfecto. Luis, por favor, Inti. Por favor, Luis, siéntate ahí al lado de Diego. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí. ¿Han hecho falta los discursos? No. Bien, bien, vamos bien entonces. Excelente, excelente. Ahí está Luis, un incubado que también llegó a la incubadora con su idea de negocio. Él lo fue desarrollando, nosotros tratamos de ayudarlo y ahora está vendiendo, ha sido el que más vende de nuestra cartera de proyectos. Desde hace 6 años, el Centro Innovo tomó la decisión de ir observando qué está pasando en este tema del emprendimiento y la innovación, y desde el 2010 hemos estado destacando al emprendedor del año. ¿Quiénes son los que demuestran que emprender es posible y que se puede hacer de manera cariñosa y que se puede hacer en cooperación? El 2010, por ejemplo, nosotros destacamos a Felipe Cubillos, que un aplauso a Felipe. Mi abuela siempre decía que cuando uno se acuerda de estas personas, las personas están presentes, así que ojalá esté presente Felipe acá. Te extrañamos mucho y estamos tratando de hacerlo sin ti. Al siguiente año premiamos a Leo Prieto con sus ganas, hoy día es referente Leo Prieto en el ecosistema, con sus ganas de hacer que todo es posible, nada es imposible para el Leo.
Luego premiamos a Marcelo Guital por su impronta para vender y comercializar hasta el aire y hasta el agua, vendió hasta el agua. Y eso es lo que necesitábamos que nuestra red escuchara. Y lo premiamos a él y nos dio un speech y nos dio mucho valor. También es un programa con Intel en la tele, ¿cierto? Después, premiamos a Nicolás Chea porque dijo, confiemos entre nosotros. Dejémonos de que la banca, premiemos entre nosotros, invirtamos en nosotros mismos y invirtamos en nosotros. Por eso a Nicolás lo premiamos porque fue un inspirador para ese año. Y el año pasado premiamos a Alfredo Solesi porque en realidad él está aplicando la ciencia para un problema mundial que es el agua. Ustedes no van a creer, pero todavía se muere gente por falta de agua en este mundo. Es increíble que pase eso. Bueno, Alfredo lo está tratando de solucionar desde la ciencia y la tecnología. Este año, la Universidad de Santiago, su centro Innovo, premia como emprendedora del año a Alejandra Mustaki. Un aplauso para ella. No te pares todavía. Alejandra ha demostrado que hacían falta espacio para hacer. O sea, dejémonos de hablar y hagamos ahora las cosas. Y posicionó junto a sus socios, colaboradores, el concepto maker del ecosistema nacional. Ha impulsado y sigue impulsando, lo vamos a escuchar porque ella nos va a mostrar su historia, espacio de cooperación para la innovación. La presencia de Alejandra en los medios masivos ha posicionado el rol del emprendedor en nuestra sociedad, en nuestra economía. Como directora de la Asociación de Emprendedores de Chile, la SECH, ha contribuido a esto, a posicionar el rol y a que el emprendedor sea alguien a quien mirar, ¿cierto?, y a quien ayudar también como sociedad. Y ha invertido, ha arriesgado en sueños comunes y ha tomado la bandera la colaboración como distinción. Invitamos al vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago, Oscar Bustos, para que haya entrega a Alejandra Mustaki el premio de Emprendedora del Año. Suba. Una foto con la mamá. No le quiere. ¿No? Estoy diciendo que a todos los premiados le hemos dado un caleidoscopio. Si ustedes han visto, ha sido parte de nuestro premio. Y es porque como Innovo tomamos ese símbolo, que es como ver la realidad de otro punto de vista, que es un poco también la característica de nuestro incubado. Un aplauso para Alejandra. Por favor, Alejandra, te invito ahí. Gracias, don Oscar. Muy amable.